gracias. ¿Qué pasó con el vamos, vamos, Argentina? Vamos, otra vez. Dale, dale, que me lo puedo y empezá a poner vamos, vamos, Argentina. Dale, 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 otra vez, Gaby. Yo hago como que me salí. Dale, 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 vamos. Ahí bien para acá. Ahí va, otra vez. Y el vamos, vamos, Argentina, el DJ, que es australiano. Otra vez, voy para atrás. Toma tres, toma tres. Ahí vamos otra vez. Entro, entro. ¿Todavía no? Todavía no. Entro. Muchachos, ahora volvimos a ilusionar. O sea, yo para mí que el Gaby se está todavía festejando. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Por Dios, Argentina! ¡Argentina! ¡Vamos, vamos, Argentina! ¡Qué lindo! ¡Qué pesado el lunes así! ¡Pum para arriba! ¿Qué me importa la temperatura? Si la temperatura que tenemos sentimental no nos para a nadie. No nos para a nadie. Yo voy a dejar el gorrito acá porque hoy lo vamos a dar todo. Hoy lo vamos a dar todo. No me importa nada. Hasta el viernes le vamos a agitar. Vamos a agitar. Así que la pasamos re bien. La pasamos re bien. Vos estás contento, estás con resaca, no importa, pero estamos felices. Felices porque ya viene prontito la semana. La semana, el fin de semana largo. Así que lo tenemos que aprovechar. Bueno, yo ya te voy a decir cómo está la temperatura, lamentablemente. Lamentablemente. La temperatura está alta, señora, señora, está alta. No le voy a mentir. Si usted lo vio bonito, barato, no. 26.4 estaríamos en este momento, a esta hora, a las 9 de la mañana. Pasadita, 26.4 la temperatura. Agárrate, porque dicen que la máxima va a llegar a 39. Papá. Ahora, no, 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 se nos vamos a hervir, nos vamos a hervir. Y mañana dicen 40, 41, ¿no? Y bueno, aguante el calor de lo nuestro, el sabor de lo nuestro. Pero ya no sé ni qué decirle, si es sabor, si es alegría, pero tenemos calor. Vamos a tener calor, así que agarra la gorra. Vas a usar pantalla solar, ¿sí? Y agua, hidratarse, por favor. Zanahoria. No, vamos a pedirle a nuestro santito de hoy, porque son dos. San Saba. Saba, ¿sabé? ¿Saba? San Saba, San Saba. Yo no conozco ningún Saba, pero al otro que voy a nombrar ahora, sí. San Luis, no la provincia. San Luis, a mi amigo, a mi hermano, cachayero Luis Codorniú. José Luis Gioja también. Hay otro Luis ahí. ¿Qué otro Luis tenemos? Luis XV. Luis Rueda. Ahí tenemos otro. Varios. Nuestro Lucho es nuestro. Así que lo vamos a saludar en el día de hoy. A todos los que se llamen Luis, mandame el DNI. Mandame, chiquito. Mandame porque te tengo hoy un regalo. Tenemos. Oh, ya les voy a contar. Porque primero te voy a decir qué se conmemora en el día de hoy. Hoy se conmemora el Día Mundial del Suelo. Del suelo. Hay que empezar a cuidar el suelo, ¿sí? Hay que cuidar. El sueldo también. No, el sueldo, olvídate, que no dura nada. Pero el suelo, al menos esto que es nuestra tierra, hay que cuidarlo. Así que, y también el Día Internacional del Voluntario. De aquel, nosotros somos voluntarios, nosotros tenemos una voluntad para todo esto. Así que a todos aquellos que hacen millones, pero millones de ayudas, aquellos que van de corazón a ayudar, que no cobran, ¿eh? Los bomberos voluntarios, todos esos, y todos aquellos que son asociaciones que no, ni siquiera lucran con nada, porque van a ayudar, a ser solidarios. Así que a todos aquellos que son voluntarios, que trabajan en un hospital, que trabajan como los bomberos, que trabajan cubriendo zonas alejadas y que cada vez que se los necesitan están, a todos ellos un gran abrazo, un gran abrazo. Y bueno, voy a decirte cómo me vine vestida en el día de hoy. Piro, Piro Indumentaria, sí, con su nuevo local que está en la 9 de julio, casi Hermógenes Ruiz, acá cerquita. No vayas con tu hija como hago yo, porque te hace pasar papelones, me meten una calza blanca que yo jamás me metería. Así que fíjate, también fue la Coti, van toda la familia, porque tenemos variedad de indumentaria para. Mira la calza blanca, ¿por qué la pasan a esa? ¡Uy!
Dios mío, ¿por qué me di vuelta? Esa calza blanca, pero bueno, a mí me hacen probar de todo. ¿Tenés indumentaria? No hay, pero un modelo que se parezca al otro, siempre con colores renovados y realmente de primera calidad. Si vos tenés que elegir, en este me encantó, porque este es como un color vainilla, un beige. Y mirá la calza. La calza hace conjunto con, este, con esta musculosa y tiene... Esto es una transparencia, es como un micro tool. Mira, para que no te piquen los mosquitos debe ser. Pero sumamente cómoda, todos los talles. Tenés indumentaria para hombre, para mujer, para chicos. Mi nieta que hace gimnasia deportiva se viste ahí. Así que, y obviamente agradecer a PLM que yo estas zapatillas no me las voy a sacar, no las voy a abandonar, porque la verdad son cómodas. Realmente originales, porque no vienen. Y vienen en todos los colores. Vos querés entrar a la página PLM, vas a encontrarte todos los colores y las nuevas zapatillas que han ingresado. Así que si vos querés vestirte canchera, querés cómodo y encima económico, porque son precios accesibles, tenés hasta accesorios. ¿Dónde? En PLM, buscalo en Facebook o en Instagram y vas a encontrar los mejores calzados y a un buen precio. Y Autier, como siempre. ¡Oh! Bueno, Autier perfumería, salón de... Pero mira, tiene de todo. Tenés cosméticos. Ay, no, es que cuando se acerca, mira, el Federico García, que hoy lo tenemos como invitado, me agarra la tos, porque yo me hago... No es alergia, no, Fede, no, para nada. Pero... Te pone nervioso. ¿Sabes buscar la botellita de agua? Mirá, botellita de agua ya se... Doradita. La Lila Cosma tiene dorada. Yo también quiero tener dorada. ¿Por qué? No quiero ser menos. Así que tengo acá... Dulitas me traía una copa. Mirá qué bonita. No me enfoque las uñas porque ya me las saqué todas. Así que, mira, no voy a decir. Esto es mío. Nada más, si me lo regalaron no me importa porque ya es mío. Así que a tomar agua, hidratarse, ¿sí? Porque mirá lo que me pasa de tanto hacer actividad y correr todo el día. Se me seca la garganta. Y voy a decirte que Autier tiene los mejores perfumes, los mejores cosméticos y un asesoramiento por profesionales. Porque si vas ahí, te van a asesorar, te van a conducir a qué es lo que realmente necesitas y no malgastes la plata. ¿Dónde? General H y Libertador. Recordá que hay descuentos en marcas por día. Así que hoy fíjate, entra a la página de Autier y te vas a dar cuenta cuáles son porque es 20% de descuento. Atención, 20% de descuento. Así que acércate a Autier y llévate algo hermoso para vos, para regalar, para quien quieras. Y se me olvida algo, hoy tengo clase en el Parque de Mayo. Con el calor que va a ser 19 horas, Parque de Mayo, muchachas, muchachos, van a tener que llevar el palito. Hoy toca palito, chicas. Chicos, palito. No palito Ortega, palito bombón helado. Qué rico sería un palito bombón helado. Así que vamos a estar con el palo a las 19 horas, Parque de Mayo, gratis. Y a las 20:30, Parque de Rivadavia, palito, hermano. Que dicen que a la tarde se vendría la lluviecita. A mí no me importa, El otro día nos agarró la lluvia, no importa, estábamos ahí. Hay que seguir hasta que el rayo te parta, no importa. Bueno, es que hacía el rayo, así, yo decía, ¡epa! Así que Parque de Mayo, 19 horas, Parque Rivadavia, 20:30, clases gratuitas. Lleva hoy palo, hoy toca palo, palo te voy a dar. Porque como es fin de semana largo, te tenés que preparar a que seguramente vas a comer. Y hoy que tenemos Sweet and Sweet, prepárate, la Sonia esta ha venido como loca hoy. Así que la torta de chocolate la he congelado a la mitad porque no quiero convidar. No quiero. Trajo el pan dulce solidario. Ojo. Fue el día del médico el sábado. Así que un beso a su querido cónyuge. Así que a todos los médicos yo me encargué de postear algo para el día del médico. Yo me acordé de todos, así que... Pero no quería molestar un fin de semana a Sonia porque es muy intenso. Entonces, pero un saludo para su marido, Pato Delgado, Gustavo Ferreira, Omar Castilla, Pepe Criado, que está viendo en Qatar el partido. Qué mal que la pasa, qué bien que gana. Beto Buteler, Agustina Buteler, Arturo Arabé. Tenemos de todo. Ricardo Berján, tenemos Fátima Allende. Millones de médicos que realmente...
a Agustín Valverde, un amigo de Cato, que sí, así que cirujano, a Martín Cobos, que me tienen que operar también otra vez, así que agárrense de las manos, dicen todos los médicos, así que un beso para todos. Y bueno, vamos a entrenar, chicos, ¿te parece? Marilyn, entrenamos, voy a tomar agua y agárrate porque empezamos, hoy está pesado, así que poca intensidad aeróbica, ¿sí? Ahora todo no cambió, le toca a ella. Oh, ayer la vi perreando solita. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a flexionar y voy a subir. ¿Cómo lo voy a hacer? Empujando. Ay, entrada en calor de piernas. El trabajo aeróbico hay que cuidarlo en los días de mucho calor, ¿sí? Para no tener que tener ningún problema. Hidratate, recordá, siempre con la botellita en mano. Ahí. Siempre mirando al frente, recordá la espalda. Ahí. Ahí va. Las sentadillas, recordá que cuando son con las puntas de los pies hacia adelante, la cola sale un poquito hacia atrás. Pero no tengo que agacharme, no. El torso derecho. Ahí va. Eso, entrada en calor de las piernas y vamos, a tiempo. Ahí, ¿qué es lo que no debo hacer? Hiperextender rodillas. Esto, no, no, no trabes, no. Y ajustan los glúteos, es para tener el totó allá arriba. Ahí va. ¿Cuántas haces de esas? 8 en este tiempo. 1, 2, 3. Si vos estás, que no podés porque te duelen las rodillas, me decís, no, Cari, no te quedes quieta. Si tenés artrosis, artritis, tenés que realizar actividad física, cuidada, moderada, pero no te quedes quieta, porque si no, se entumecen en todas las articulaciones. Ahí, quédate. Si estás sentada, levantá la pierna y bájala. Ahí va. 1, 2. Soy la Rosalía. 2, 3, brazo, va, 1, sí, la que pisa fuerte, pierna, porque hay que ponerse el short como Marilyn, le está metiendo el short, ojo, como dice ella al York, no sé por qué le dice York, ahí va, va, Marilyn y su York, ahí va, 4, 3, me quedo acá. 1, 2. Esa, la banda KP. Si la tenés, dale intensidad con la banda KP. Que se viene el nuevo modelo. Ojo que lo vea, piojo, ya lo voy a traer. La intensidad no quiero que sea impacto, pero localizado. Hoy localizado. Esa. Me voy. 1, 2. Paro. Brazo. 1, 2, 3. Brazo de afuera y cambia la otra. Ahí. Fíjate la semiflexión. La rodilla. Me va a decir, no, Cari, no puedo bajar. Chicas, hay que endurecer y fortalecer el cuádriceps. Esto, cuando hay problemas de rodilla. No hacer impacto, pero sí entrenar y cuidar y fortalecer el vasto. Para descansar esto, hazlo. Sí. Hoy la menopausia la tengo con todo. Me están dando unos sofocones. ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Menopausia! ¡Va! Hacerme de coraje y escapar por esa puerta. ¡Qué ganas de no ver a muchos! Y ser valiente. Sí. Decirte que con él estoy mejor. Siempre el nuevo vaya mejor. Sí, se hace el tiempo. Después no tiene tiempo. Ese es el Federico García conmigo. Nunca tiene tiempo. Aparte, vos posteás, Federico García, psicopedagogo. El Instagram más divertido es el más copado. Es el lomo, ¿eh? Se entrena, va con papa. Ahí va. ¡Qué gana! Va. Quédate. Ahora tomas aire. Mira.
tal vez otra vez suave, porque hemos trabajado las piernas como entrar en calor. Sí. Esa. Voy. No pidas eso. Vamos ahora a trabajar los brazos. Sí. Mira. Extiendo. Los brazos tienen que estar hacia adelante. Mira, yo me pongo de costado. No acá atrás. Ahí. La distancia del oído con lo que es hombro, el cuello alargado, ahí. ¿Sí? Mira. Pero manteniendo firme. ¡Qué ganas de no verte nunca más! Ahí va. Sí. Estuve en la bebida ayer en la maratón de la familia. Así que, increíble, Sergio Miodoski corrió. No lo podía creer yo. Ahí va. Mándale un saludo a Damaris, que tiene su hijo internado en el Marcial Quiroga. Así que un beso para vos, Damaris, que se mejore. Ahí va. Sí. Va en uno. Qué ganas de no verte nunca más. Sí. Qué ganas de no verte nunca más. Sí. Mantener los codos, que no se caigan. Estás trabajando la parte superior. Qué ganas de no verte nunca más. Le metemos el doble, mirá. Ahí va. Aldito en el control. Juan en la grúa. Catiño, cámara. Dula. Baja, director. Marilyn. Gabigol. Esa. Mirá. Uno, dos. Arriba, baja. Y de esta manera, sin ganas de no verlo, nos vamos a la pausa y ya volvemos con mucho más. Sentite joven de día lunes.